day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old, screw what we're told, we can't be controlled. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. We'll be right back.
Chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de Abzu. ¿Qué tal estáis, chorbis? Bienvenidos. Creo que me estáis viendo una mierda, ¿vale? Pero, normal, esperar. A ver que esto compruebe yo, dejo esto por aquí. Creo que el volumen está un pelín alto, puede ser. Déjame que lo bajo un poco, ¿vale? Voy a poner el 50%, ¿ok? 50, va, 60. Dime si se escucha bien, ¿vale? Si escucha el juego muy bajo, demás, estas cosas. Ahora deberías ver el juego. A ver, dejar que lo confirmo. Pero ahora no os voy a ver, ¿de acuerdo? Voy a entrar en el canal para confirmar que se ve. Debería verse. Se debería ver como muy bien. De puta madre se ve. Que tiene un problema, que este... que no lo podía comprobar, más o menos. Porque... cuando cambio de pantalla, ¿de acuerdo? Eso que no lo tengo pantalla completa. Cuando lo tengo en... lo cambio de pantalla, me pone negro el OBS. Entonces no tengo, no tenía claro si lo estaba pillando bien o no. Bueno, Abzu Chorbis es un juego que estuvo gratis hace un tiempo en la Epic, Store, ¿vale? Lo podéis encontrar también por Steam. La verdad es que no sé a cuánto está, pero no creo que sea demasiado caro. No tengo claro qué género meterlo, ¿vale? Pero sería un juego de estilo remake, imagino, de puzzles, un poco así de paseo relajado, pero con puzzles. Pero bajo el mar, ¿vale? Es un náutica, en ese sentido, de va a ocurrir todo en un mundo acuático. Como sabéis, tengo puto pánico al mar, así que esto va a ser como muy maravilloso, ¿vale? Este es el juego que ha ganado la encuesta que teníamos. Espero que en cuanto nos la acabe esté preparado el parche que necesito para streamear el juego que quiero, Yakuza 0. Un fan va a sacar un parche en español para traducir todo el, absolutamente todo el juego, ¿vale? De hecho, creo que solo quedaba una misión secundaria, una historia secundaria por hacer. Y dijo que igual sacaba el parche ya y luego ya seguiría traduciendo esa sub historia, porque eran como 5.000 líneas de diálogo. Pero bueno. En cuanto lo traiga, en cuanto esté el parche, lo pienso traer porque tengo muchas ganas de jugar Yakuza. Me ponga cómodo y nada, ¿no? A partir de ahí empezamos. Sí, debería jugar con mando de Xbox este juego. Puto mosquito en la pantalla. Y se me han llenado la casa, no sé de qué, por qué, como de mosquita. Y algo me hace pensar que las atrae panda. Vale, hay tiburones. Bajando. Pillas. Azar, ¿eres tú? Creo que el apartado artístico de este juego me va a molar. Vamos. No tengo control todavía, ¿eh? Ok, así. Pulsa para sumergirte. Antes pulsado para nadar, vale. Estoy viendo algo como demasiado grande. Ah, pulsa para girarte, joder. Va a ser un poco complicado los controles, ¿eh? Me parece a mí. ¿Puedo mirar por la superficie? Sí. ¿Eso es como tierra?
Vale, voy a por un mando. Voy a por un mando porque... joder. Mando de Xbox que nunca me falla. Ahora viene un puto tiburón y me parte en dos. Yo me espero cualquier cosa porque me estoy viendo... lo dicho. Lo dije ayer, me estoy viendo la serie de The Boys en Amazon Prime. Joder. Joder, viva lo random. Vale. La cámara. Coño, a ver, ¿hago volteretas? Vale, guay. En la X. Vale, un gatillo voy para arriba. No acabo de pillar los controles de juego, ¿eh? Por favor, ayúdenme. Vale, gatillo. ¿No? Hola, hola, bro. Tengo barra de vida. Entiendo que no hay combate. He pulsado para montar. ¿Qué me dices? Y me pueden enganchar a los peces. Creo que va a ser muy parecido en plan Rim, en plan que no nos van a contar una mierda. Va a ser todo por iniciativa propia. Salir aquí a la superficie. Pero aquí sí. No tengo ningún indicador de oxígeno ni nada. Hostia, así que esto no era tierra, tío. Me pareció un campo de hierba, no era tierra ni era hostias, eran las algas. Oh, es la cago con los ojos. No. Estoy viendo mucho la cámara de este juego. Por favor. A ver, así. Joder, ahora. Estas. Vale. No tengo ni idea de lo que hay que hacer, Pero esto parece como que brilla. ¡Hostia! Anda, coño. Pensé que esto era como el de náutico para ir más rápido. ¿Bro? Madre mía, ya empezamos con los coleccionables.
Otro dron. La estrella de mar, tío, cómo se mueve. Ok. Un tiburón. Qué bien. Qué puto bien. Cómo me gusta. Un eco. Un eco buceador. Y tira para adelante. Creo que en algún momento me deberían decir algo. O como muy en toda la mierda. Es cool esta zona. ¿Oli? Espera, espera. Edificio. Aquaman is coming. Calamar volador, genio. Recuerda al Milestone del WoW, que hay en medio del océano. Que por cierto, cosa que también tiene el mundo de Warhammer Fantasy. No digo, como, no voy a decir quién plagio a quién, pero ahí os dejo la duda, ¿sabes? He dado. Yo me he sacado del pe. ¡Hacedlo! La raya. ¿Por qué sube el nivel del agua si estamos bajo el agua? ¿Rayas? Okay. Es que estas cosas se cuentan como tiburones. Que sí que me puedo enganchar. La vida real son tan grandes. Maña tiene una mantarraya. Medusas. ¿Las puedo tocar? ¿Sois medusas friendly? ¡Oh! Cositas de historia. También son. ¿Tienen mi mismo puto careto? ¿Por qué? Un casco que yo.
Vale, pues muy bien. Una ciberación como egipcia. Hostia, coño, mira las caracolas mías. He conseguido dos, que tengo que conseguir cuatro. Cosas. Digo, esto va a ser un truco o algo de los coleccionables. Y cada dibujito va a ser una pantalla diferente, porque la primera vez de los peces conseguí dos. Y esto se abrirá de alguna forma si consigo todas. Puede ser. Vale, lo que está claro es que aquí la catástrofe fue una movida de algo porque la civilización está se hundió. ¡Hostia! ¿Qué coño dices? Nada en estas aguas. Esta mierda. Joder. Joder. Sube. Dios, como digo, los controles. No es como demasiado avanzado para lo que... para los jeroglíficos esos de detrás. Vale, nos hemos quedado sin querido robot. Querido Wally. Ese es el mejor droide que he tenido nunca. Del de Rime, claro. Es como una compuerta. Aquí vamos a necesitar una compuerta. Guay. Corrientes marinas a lo Nemo, ¿no? No, el easter egg, ¿no? Juntos, no son como las moneditas rojas de Super Mario. Bueno, es súper bonito, tío. Ya mira, delfines. Oh, estos delfines tenían un nombre. Estos delfines existen de verdad. Es el nombre. Pero ahí está. Hostia, por cierto, en la serie de hoy es buenísimo el capítulo de los delfines. Pero yo creo que el que hizo la serie. Tiene un odio aún mayor que el mío, Aquaman. Porque el bully que le hace, flipa. La peña, ¿eh? Bueno, la banda sonora es súper bonita, tío. Todo es súper bonito. Hasta que aparece el puto tiburón blanco, ¿sabes? Hostia. Acelerando demasiado, me parece bien. Acabo. Los delfines pasan de mí como de la mierda, ¿eh? Por ahí, pero eso está bloqueado. La Doris.
Era un delfino, y esto también. Es un pez loro, creo. Delinus undulatus. Ah, coño, se me dicen el nombre ahí. Había... Estuve viendo el otro día un documental de la Recife. Había un pez como este, pero pequeñito, ¿sabes? Un pez de mierda. Bueno, pues eso parece ser que era lo peor del mundo. Delfín común. Esto es común. Porque parecía un pez de mierda, pero tenía un pico... Era súper agresivo y tenía un pico de la hostia. Y que eso te arrancaba un cacho de carne que lo flipas. ¿Ya? ¿Qué se me pierde sin ver esto? Una estatua. ¿Uno? Esto entonces no tampoco estaba sumergido. Las almejas de las perros, las ostras. ¿Son ostras? ¡Y! El Arturito número 3. ¿Puedo acercarme al límite del mapa? La serie que tengo. Ah, coño, mira, un coleccionable. Muy grande, ¿no? Cerca el límite. A ver, igual me arrepiento, igual aparece el puto tiburón, me meto un susto a palmo. ¿Puedo nadar hasta el límite del mapa? Luego cuando me aparece invisible, me hacen volver hacia atrás, me asesinan. ¿Puedo conducir? No. Me echa para atrás, me echa sutilmente hacia atrás. Pues venga. Abrir el camino por aquí abajo. Por una vez que vi que mi civilización sobrevivió, no sé, y nos hemos adaptado a vivir bajo el mar. Hostia, conseguí el coleccionable. Las orcas. Son unas cabronas, ¿eh? Son súper inteligentes, pero... O sea, ¿sabéis que las orcas pueden cazan ballenas y tiburones blancos? Esto es el único depredador que tienen los tiburones blancos. Y dato random, para que aprendáis. Lo mismo de antes, ¿no?
Ah, no tiene oscura. Parece que de repente de ahí de las profundidades va a aparecer el Kraken o algo. Ah, coño, ¿y tú de dónde ha salido? Voy a beber un poco de agua, tío, porque con tanto agua me está dando sed. Coral, esto le tiene dos en vez de uno. Cuatro. A ver, cuatro niveles. Entiendo. Ah, mira. Coño, los que voy pillando. Qué guay. Colecciono fantasmas de caracoles. Bueno, eso técnicamente son nautilos, creo que se llaman. Entiendo lo que me estoy haciendo en el pecho. O que regenera el hábitat, no lo acabo de entender. Orcas. Pero si ya había orcas, ¿por qué creo orcas? Y esta movida de que sube el nivel del agua, cuando yo estoy en el agua, tampoco lo acabo de entender. No acabo de entender muy bien el poder de la estructura, ¿no? Un agua diferente. Algo ya voy a ver si puedo meter. Pero entiendo que esta estructura ya existía antes. Para arriba. Creo que esta estructura ya existía antes porque hay escaleras. Entonces sentí que antes no estaba bajo el agua, porque si no, ¿para qué coño querrías escaleras? A través de la estatua del tiburón. Pero una horca de estas antes. O me voy a partir en dos. Horca. Gracias. Mira cuántas doris. El tiburón otra vez. Ok, el tiburón es como un espíritu sagrado. What the fuck? Un puto tiburón. El tiburón que vimos antes. Porque mirad que tiene el arañazo como el otro tiburón. Pero si antes había tierra, porque lo veníamos. Ah, pues no. Está por ahí cada una, ¿ves? Me falta uno de este y uno de este. Oh. Oh. Echarme algo. Voy a dejarnos esa parte de ahí que está como demasiada peña comiendo cosas. ¿Puedo enganchar un tiburón? Para ti. Hola, señor. ¿Me puedo enganchar a ti? Tiburón oceánico.
igual no debería. Pero eso es una son jodidas ballenas. ¿Hola? ¿Señora ballena? Ahí está. Ballena jorobada. Guapo. Se escucha el sonido de las ballenas y todo. Vale, llevar para arriba. Vale, me ha dado un buen infarto al ver el tiburón. ¿Qué tío? Acabo de entender la mezcla de tecnología ultra, las super mega avanzadas que parecen alienígenas con las ruinas del pasado. Pero las compuertas tampoco lo acabo de entender. Espera un momentito, anda. Que tengo que hacer cosas de hombre, como abrir tarros. Hostia, que no abre el tarro. Cago en la puta. Espera un momento, que no... A ver, a ver. Esto tracciona aquí, porque me resbala la mano. Deme el paño de la cocina. No lo necesito. Ahí está. Chavales. Nada. Mi función está hecha. Vale, una cadena. Un pez luna por allí. Es una morena. Ah, vale, no son morenas. Es un tiburón martillo. Vale, ¿cómo resuelvo esto? Acabo de ver la finalidad, la finalidad, ¿sabes? Voy a meter cosas por... A ver, de primero. ¿No puedo hacer algo? Lo he girado. Vale. No le voy a poder girar porque es interacción para hacer fuerza. Por favor, decidme si empieza a entrar mucho ruido, ¿vale? Me han puesto a cocinar y no sé si va a hacer como demasiado ruido por el micro. Porque alguien me ha dejado la puerta abierta. Que tengo que activar la otra cadena. ¿Es cómo? ¿Es por...?
Puedo hacer igual, ¿no? Vale, sí. Que como era rojo, como era azul, pensé, igual necesito otra habilidad, pero no. Creo que ha sido por estética, como todo es bastante rojo en esta zona. Espera un momento. Aquí está. Madre mía. He tenido que usar la misma fuerza que he tenido que usar yo para abrir el puto bote. Porque estoy abriendo una puerta, soltando cadena, pero oh. Hostia, que son manatíes. Que son putos manatíes. A ver. Hostia, y como la hierba aquí es roja, le sale el musgo rojo. En realidad le crece musgo también ahí, para ti. Muy fun. Ah, coño mía. ¿La zona? Saltitos en el agua. Flipa. A ver. Please. Gracias. Amigo. Ver, por Dios. En serio, tengo un serio problema de control en este juego. No sé para qué, porque a todo no voy a conseguir todos los coleccionables. Y ni me interesan. Pero bueno, ahí están, ¿sabes? Qué raro se me hace ver manatís por aquí. Ya tengo entendido que pueden nadar en mar abierto. Pero siempre que los veo en la tele aparecen en los manglares y demás. Que en aguas son como aguas muy poco profundas, ¿sabes? Que estas mierdas son cosas. ¿Qué pasando de ellas desde el principio? Yo me parecía extraño, en plan, que brillasen y no fuesen nada. Pues me he debido perder tres o cuatro especies diferentes. Nada. Este depredador. Vamos a estar nosotros por debajo de él. No se ponen, atacan desde abajo. Parece. Pues otro coleccionable.
continuar por aquí. Sí, me hace raro que me pueda comunicar con el robot ahí, haciendo morse. Tío, y del xilófono. Hey Benz, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya es aquí de si me relás explorando el mundo marino. Martí. He visto muchas estatuas de tiburón martí y todavía no he visto ninguno. Así que entiendo. Vamos a liberarnos ahora. No, porque es el tercero. Logic. Eso tiene que ver. Creo que nos vamos a pasar el juego como muy rápido, ¿eh? Y eso cuando me he enterado de qué cojones va la historia. Se saca la cosa esta. ¿De dónde sale? ¿Que no recogemos nada? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué mierda psicotrópica es esta? Ah, no, que son tiburones ballena. Pues ok. Un ballena. Creo que es el tiburón y el pez más grande del mundo. Y son un cachopal, ¿eh? Ahí está. Tengo que engancharme uno de esos tiburones. A ver. Ah, ahí está, venga. Engancho, ahí está, tiburón ballena, ¿verdad? ¿Qué tiene que ser? Me parece que... Más grandes. En el mundo real, no me, es que me parece como demasiado pequeños. Bueno, las ballenas coloradas también me parecían bastante pequeñas. Uy, qué guay, baños turcos. Entiendo también que esto... Otra pista entiendo de que esto no se tuvo que inundar parte de las escaleras. Son como... Tienen siempre como tierras de cultivo y demás. Mucho trigo y mucha pollada de estas. Aquí hay otra pista. Lo que vimos antes... Esto está en el fondo del mar, esto es la superficie. Gente, cogí el agua. Está en el fondo de esto. La fuente. La fuente es donde estamos ahí, que están los fantasmas y demás, ¿no? ¿Qué hacíamos con él? La vertíamos, ¿dónde? ¿Sí? Quiero enterar de la historia, por favor. La vertían y salían peces. Vale, se entiendo. Encontraron la fuente esta, que es donde vamos a devolverles como... Que vamos devolviendo cosas, que no sé qué coño es, ¿vale?
y crearon las estructuras que hemos abierto antes. Y cuando vertían agua, que no imagino lo que le estoy dando, cuando invertían agua de la fuente esta en sus edificios, las torres estas, como la que acabamos de hacer, salían peces de ellas que flotaban en el aire, imagino. ¿Lo que de eso se alimentaban, quizás? Ahí está el agua, ¿ves? La coña, mira, sí, sí, ilumina. Vale, pues yo explico ahí un poco también el culto al mar. ¿Uy, yo? Llama la cultura esta y llevo una nave espacial. Son como las puertas que vi antes. ¿Llegué yo? Entiendo que me veneraron como un dios. Y yo vine a robarles el poder ese. Creo que lo he interpretado bastante guay. ¿Ya? ¿Qué eres? Pensarme a ti. La cosa. Telecantus. ¿Qué coño es este bicho? Vale, ¿qué pasó? Ahí con sus ofrendas y sus mierdas. El tiburón este que es como un espíritu protector o algo así. Anda, coño, mira, esto es lo donde estamos. Vale, son cuatro. El templo y está. Vale. Tienen como cinco templos, cada uno con espíritu guardián. Es el de la raya, que ya me. El de la orca, que hemos abierto. Y. Vale, ballena. Nos faltaría del calamar, que es el cuarto, y el templo máximo, que es el del tiburón. La coño, el gran dios Elis ahí arriba. Vale, vale. Vale, o sea, esto es algo de la deidad local. ¿Y tecnología? Teníamos con puertas. ¿Ya por qué puse con puertas? No. Vamos allá. Thank you.
¡Oh, ballenas! Estas parecen más grandes, ¿eh? Una ballena zufi. La cría. Bueno, las orcas se comen las crías de, estas crías. Van en manada, la separan de la madre y se la comen. La guerra de ballenas. En plena guerra de ballenas. What the fuck is this? Otro tipo. Son ballenas azules. Pueden ser ballenas jorobadas, pues. Coño, ¿qué coño? ¿Qué es esto? Enorme. Oli. Vale, esto ya me cuadra más el tamaño de estas ballenas, ¿eh? Porque es el nivel del calamar. Los calamares viven a mucha profundidad. Han puesto cachalotes, que los cachalotes comen calamares. Bueno, mira, es la profundidad del mar. Está como unos pedos muy... gustan, ¿eh? El ibero. Es que es tiburón duende. El tiburón duende. El tiburón es súper feo, tío. Y sí que es de las profundidades. Estos de ballenas, genial. Putos. El cangrejo también existe. También le llaman cangrejo. Oye, este es de la época de los dinosaurios. Porque está tan profundo. Bueno, las playas, ¿ah? Como dos partes. No, me está empezando a dar un poco de mal rollo. Estas pirámides que se supone que deberían ser friendlies porque deberían ser mías. Tienen pinta de que van a petar. Demopteris. Coño, mira, un cable. Que se desactivan si alimentó la puerta. ¿Y por qué las querría proteger? O sea, vale, entiendo que entiendo que son minas. La pregunta es, ¿para proteger de qué? Y dos, ¿existen los ballenas, elefantes, el tiburón duende? ¿Puedo ver algo? Creo que esta es otra. ¿Aquí qué suelto? Lopiforme. Buah, el mítico bicho de este. La linterna. Puede petar entero, ¿eh?
Aún así, para las profundidades marinas me parece que hay como demasiada luz, ¿eh? Sí, pero me está siguiendo todo el puto... No entiendo si me está guiando. No entiendo si me está siguiendo o me está guiando. No lo tengo del todo claro. Pero al menos se ve algo, ¿sabes? El náutico no se vería una mierda. Tengo claro si quiero que explote. Ah, vamos. Está viendo a ver si viene alguna conchilla. Me pasa un poco del tema. ¿Ah? Vale, creo que he confirmado que explota. ¿Qué es el espíritu protector? Debería salvarle. Pero ahora está para que se gire y me arranque las putas piernas. Y el brazo también. Joder. De hecho, choca a las 5 y ha pasado de mi careto como de la mierda, ¿eh? Creo que el tiburón es medio friendly. El tiburón es tsundere. Hostia, estos son cachalotes. Estos sí que son cachalotes. Son ballenitas con barbas ni pollas. Estos tienen dientes y cazan calamares. Antes. Moby Dick, ¿eres tú? El calamar, mira el calamar ahí abajo. ¿De bajar? Mira los calamares, tío. Vale, aquí libero una nueva especie, a ver. ¿He soltado? Opa. What the fuck, opa. Opa. Vale, hay camino por aquí abajo. No tengo claro. Me ha jodido no poder acercarme al cachalote. Pregunta, ¿puedo acercarme a un calamar? Debería acercarme a un jodido calamar. No tiene pinta de arrancarte la cabeza, ¿eh? Pero atacar como es un calamar. ¿Qué nos están comiendo? No lo entiendo. Estos son los cazadores, suelen estar marcados de putas cicatrices, tío, de las peleas con los calamares. Porque veis la mala hostia. Te arranca la cabeza con el pico, con las cosas ya ni te digo. Lo que quería. Creo que no puedo interactuar, me voy a pirar un poco. Voy a pasarle el calamar. Es verdad, que ahora que lo pienso, mucho tiburón martillo, muchas veces y todavía no he visto ninguno.
No sé si es que lo tenía que liberar o algo. De estos que aprendí ahora en la tercera pantalla que podía liberar. Hidratarse bien, que es importante. En teoría son cuatro templos y el final. Sabrí que me había dicho que el juego era cortito, que en una hora y poco se pasaba. Pero dije, buah, conociéndome a mí, tres horas me lleva. Nos lo acabamos en un primer stream. Primer contacto y único, ¿sabes? Es que suelto como agua, tío. La lié de alguna manera. Entiendo que la lié de alguna manera. La lié de alguna manera y dije, vamos a restaurar aquí el equilibrio. Ah, mira. De hecho, yo soy uno de los gigantes. Fue aquí la primera cita donde vine a robar el agua. Wow. Vale, lo otro eran compuertas que no sé muy bien para qué existían. Esto tiene pinta de ser la nave nodriza en la que llegué a darme todo el agua, biches. Está reventada por... Está reventada. A ver, normalmente iría, intentaría meterme por debajo. Ya por la zona roja. Hay una puerta. Como que para qué, ¿sabes? Me pasó. Coño, estamos en la mierda. Pregunta, está, ¿nos hundimos? O sea, ¿la nave se estrelló y por eso estamos bajo el agua? ¿O no nos o ya se jodió antes de que subiese el nivel del mar? Del mar. Anda, pues mira, son mis mierdecillas, ¿vale? A lo mejor confirmamos lo que ya sabíamos, que somos de aquí. Pero sigue operativa. ¿Y los triángulos estos? ¿Por qué minas, nuestras propias minas están dentro de nuestra propia nave? No entiendo nada. Estoy fabricando minas. Me sorprende que siga operativa, destrozada e inundada. Peces robóticos.
Están todos alimentados por el agua esta. Soy un puto robot. Y mira, soy un puñetero robot. Ok. Y tanto mis androides como las minas como yo estaremos alimentados por el agua esta sagrada, por eso la robamos. Pero... ¿alguien? ¿O nos crearon? O sea, ¿somos alienígenas del exterior o nos crearon? ¿Y éramos robóticos? ¿O nuestros amos la palmaron? No acaba de quedar claro. En teoría me arreglaron el ordenador. Llegó a mi casa y tiene el mismo fallo. ¿Qué dices? Coño, ¿what? O sea, tanta mierda con tu ordenador que no está y entonces es un virus. ¿Entonces qué vas a hacer? Oye, pero te arreglaron el virus porque eso es el disco duro. Eso formateo varias veces. O muy a las malas cambiar el disco duro. Y como... hay mucha mierda, ¿eh? Oh, mamá. De hecho, esto tiene pinta de que como explote uno, reacciona en cadena a lo vasto. ¿Está generando tantas? Te pares mucho tiempo. Wow. 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 Pues porque nada da ganas. Vale. Vale, se ha dormido. Pero un momento que no te estoy leyendo. Ahora. Ahora. Vale, el tiburón. Coño, ¿este es el núcleo de la nave? Matar al tiburón. Vale, ¿quieres confirmar que entonces sí que el tiburón era bueno, era un espíritu guardián? ¿No me he estropeado y me he revelado? ¿O la nave ha caído víctima de una inteligencia artificial y se ha ido toda la mierda? Mira, me han reventado, que se me ve el esqueleto y todo, tío. El virus me jode la BIOS. ¿What? El 100% confirme, soy un puto dron. Hostia, mira, tengo el mismo corazón que allí. O sea, soy de la nave, confirmado. Lo sospechábamos, pero ya está confirmado. Tío, lo único que se me ocurre es cambiar la placa y los discos duros. Formatearlos varias veces, conformatear varias veces, pero claro, sí. Vale, entiendo que la nave alienígena hemos causado toda esta mierda. Y el tiburón este, como el espíritu guardián, quería acabar con él. Pero sale mal. Pensamos por qué nos atacó. Joder. Muy la mierda.
Igual me crearon imagen y semejanza de ellos, en plan, hola, soy Friendly, vuestro nuevo dios, dadme todo vuestro. ¿Y qué vas a hacer con la BIOS? ¿Y qué vas a hacer entonces, Benz? ¿Tiene alguna solución? ¿Qué coño has hecho? ¿Qué porno te has descargado para meterte un virus en la BIOS? Coño, esto no está... está del todo. Voy a ver los murales, pero la cámara de este juego es como... Hostia, qué guay. Se me han escondido las aletas. Virus ahí. Qué puta idea. Me ha dicho que formateando, en teoría, lo puede solucionar. Pero si está en la BIOS o... Una cosa es que se haya almacenado, claro, una cosa es que el virus te afecta a la BIOS y otra cosa es que se te haya almacenado en la BIOS. ¿Planas? Pero aquí todo este micro... ¿Pero por qué hay plantas bajo el mar? Dicho yo formateando, creo que se te arreglará. Que sí. Ir a probar. A ver. ¿Qué podría? Perdido. Lo he buscado. Acabo lo que se daba. Oh, la puta, y que aquí pájaros y todo. La jodida Atlántida para el viaje al centro de la Tierra. Cadenitas. Gira. Y aquí le podemos liberar una especie animal. Anamalocaris. Qué pinta de friendly, eh. Ya colmillacos. Anda, mea. La cadena por aquí. Burbuja ahí. Coño, una cascada, vale. Vale, eso es lo que he activado, pero aquí por qué hay tanta luz. La superficie. El botón BIF para meditar. Ah, esto lo podía hacer desde el principio. Voy a ser el BTM View. Acaban de intentar atacar.
Este es. El botón está. ¡Anda, coño! Hijo, es muy contemplativo. O sea que las estatuas van. Me podía haber sentado desde el principio y ponerme a ver peces. LOL. Me va diciendo las especies animales, ¿no? Pues yo estoy quieto para cambiar. Ah, y puedo ir mirando todos cada uno de los peces. Conmigo. La mierda. Dinosaurio. Dinosaurio, ¿eh? Claro. Dolicro. Dinosaurio. A buenas horas también lo he descubierto, también. Está activado. Me falta la otra cadena que debería andar por aquí. La otra cadena. Otra cadena que debería estar por aquí, ¿no? Ahí de, ¿eh? Digo, vale. Por aquí. Andar guay, pero al bicho este andar regular, ¿eh? Ahora como te van marcando el camino con esto, así. Super sutil, vamos. Vale. Pero no sé cómo no lo pude ver. Bueno, no verlo, mejor dicho. Tenía que haber hecho este primero, que ya me indicó ahí con la cámara donde estaba la otra mierda. Creo que aquí son como todo muy prehistórico. Porque se ha mantenido súper aislado. Entonces la fauna no ha cambiado mucho. De los prehistóricos, fijo. Archelon, sí. Una tortuga prehistórica aquí. Azul. Abrías a la tortuga y te parten dos. ¡Ah! Esta especie se extiende, ¿verdad? Los peces son del Amazonas, que lo vi yo en un zoo. Son enormes, a ver. El desarrollo de este juego, no lo sé quién lo hizo, pero un puto pico de los peces. Mucho posterior que quisieras, que donde trabajaba programando y demás, en una pecera.
Lo que ahora tengo que saltar. Es súper bonito el juego. Me encanta este estilo de gráficos. Tacosaurus. Hay que activar las fuentes desde aquí abajo. Yep. Vale. Hostia, tío. Ya, qué guapo. Era Nessie. Creo que puedo enganchar. El asmosa. Joder. El asmosa unidae. No habré visto ningún tiburón martillo. A ver, son. Llevo 1 hora y 29, ¿vale? Es que solo tarda. Grabar 1 hora y media. Este me recuerda a los mirones de Subnautica, tío. Peces estos. Pero. En teoría. Solo me falta el último templo, que es lo que estoy haciendo. Creo que voy a jugar. Voy a extender un poquito más el streaming. Nos acabamos ya el juego. Lo que estoy viendo que lo voy a cortar. Y el próximo día voy a tener un streaming. ¿Cómo se llamaba Helix, tío? Pero qué larga se me está haciendo esta zona comparada con las otras. ¿Quién no sabe correr? Puedo mantenerlo cargado. Vale, es a invocar pececillos.
porque estoy jugando en Epic y no tengo logros aquí. Esto fijo que en Steam te da un logro. La jodida lápida, tío. Que era una civilización de la hostia, pero ha sido. No se puede instalar a la mierda. Que no me dejes. Vale, entiendo que este es el templo principal. El templo principal y entiendo que estamos en la capital. Meterme aquí dentro. Me van a escupir como antes. No la dejan meter. Ahora vamos a las cadenas. He dicho, sigo sin entender cómo funcionan las cadenas, pero bueno. Y aparte, si esto antes no estaba inundado, ¿qué sentido que estuviesen las cadenas? ¿Quién coño las iba a abrir aquí arriba y cerrar? ¿Hay forma, si no hay forma humana de subir? Vale, aquí se entiende donde. El lugar de salir los murales, que es donde recogían el agua. Para los otros templos. Espera un momento. A ver. Gota. Hostia, el tiburón. A ver. Bueno, si ya lo sabíamos que era un espíritu guardián. ¿Generado? ¿Cómo? Bueno, lo he hecho un tiburón mago, ¿por qué voy a preguntar? Pero joder, el sigue activa. ¿Qué es lo que aquí hay tierra? Un montón de tierra. ¿Bravo? Bueno, estoy en el cielo. Y nave. Aquí nave, está bien. Vale, pues me acaban de ascender de robot a espíritu guardián. La madre. Aún no sabes por qué nos hemos revelado. Pero ok. Algún defecto. No estoy entendiendo nada de la historia de este juego. Pero ok. Por aquí.
Madre mía, la manqueda. Ojo. Que no controlo. Que no controlo como muy loco. A ver, calma. Calma. Ahí. Entiendo que esto es como el mundo paralelo, ya que hemos cruzado el portal. ¿Los marcianos consiguieron invadir tanto este mundo como el otro? Estamos causando un desastre ecológico ahora, inundando todo. Martillo, mira dos. Venga, venga, venga. Hey, Magelo, ¿qué pasa? Hola, Magelo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Aptu. De hecho, nos lo vamos a acabar ya. Vale, entiendo que esta es mi interpretación, ¿vale? Entonces hemos liberado a los espíritus en el mundo real. Y ahora estamos liberando a los espíritus en el mundo de los espíritus. Que los alienígenas también consiguieron entrar aquí. Oh, y entonces aquí faltaba el agua. Porque el agua que faltaba aquí es la que estaba en el mundo real, quizás. Por eso se inundó todo. Y ahora está subiendo el nivel porque lo estamos quitando del mundo real, devolviéndolo otra vez. Oh, me estoy haciendo una paja mental muy grande. Gracias por los milenares de Junior. Ah, pues sí, tío, pues sí. Y uno aquí. Ah, super. Ahora hay que pillar carrerilla, chavales. Ahí está. Ya van cuatro, falta el último templo. Tanto visualmente como la banda sonora es súper bonita. Si te gusta peces en plan contemplativo, de puta madre. Wow. Hostia, la nave. Ella es puta cadena de peces. ¿Qué te parece eso, Odia? Sí, sí, míralo. ¿Puedo enfrentarme a ellos? Vamos por culo todo ya, ¿eh? Madre mía, la epilepsia.
pero desde el mundo espiritual no tiene nada que hacer. Este juego, no lo sé. Aparecemos en medio del agua y tiras para adelante. Y nos estamos creando teorías a medida que avanzas el juego, porque no tienes ninguna línea de agua. Me he creado la teoría por dibujos en las paredes, ¿vale? Bonito que yo. Pero creo que ya no lo hemos terminado. Lo he empezado hoy y creo que ya me lo he terminado hoy. Y a la mierda, y acaba así. Pues Charmis, primer contacto con Azu y último contacto con Azu. Espero que os haya gustado. No, a ver, parece ser que aquí hay una civilización de la hostia, ¿vale? Y tenían como un culto al mar, porque habían encontrado como una fuente súper poderosa. Que si, cogían el agua de ella, ¿vale? Y si la llevaban a otro sitio, generaban como una especie de portal, ¿vale? Se llenaba de agua y de ella salían peces que volaban, ¿vale? Entonces, de esos peces que volaban de las fuentes, ¿vale? Pues veneraban a los diferentes peces como espíritus guardianes. Entre ellos el tiburón este se está nadando aquí. Hasta que un día llegó una nave alienígena y me sacaron a mí. A imagen y semejanza de los habitantes del planeta. Porque parece ser que nos interesaba la fuente esta, la fuente de la huesta para utilizarla como batería. ¿De acuerdo? Nos parece que les engañamos. Le robamos el agua y creamos un cataclismo, ¿vale? Que inundó todo el planeta y mandó a la civilización a la mierda, ¿de acuerdo? Para una circunstancia, yo tuve un defecto de fábrica, ¿vale? Y me dediqué a devolver el agua a los templos, a restaurarlos de nuevo y a luchar contra las máquinas. Me hirieron, pero como intenté salvar al tiburón, que era el espíritu guardián, me convirtieron también en espíritu de guardián cuando pasamos al otro mundo, porque parece ser que hay un portal ahí que te mandan un mundo espiritual, ¿de acuerdo? Donde también habían entrado los aliens. Y claro, entrar a ese mundo espiritual los aliens, creo que hicieron... desestabilizaron todo y mandaron todo el agua del mundo espiritual para la Tierra, que es lo que provocó la inundación. Y ahora supuestamente lo he reparado todo, pero no queda nadie vivo, salvo los peces. Claro, el juego, 1 hora 40. Igual tardas un poco más si te quieres conseguir los... Joder, 1 hora 40 es lo que más dura del juego. Igual tarda más si te paras por los coleccionables, te paras a ver los peces, porque el juego es muy contemplativo, ¿sabes? Porque te puedes enganchar a los peces y puedes ir nadando con los peces, te puedes parar sentado y ver cada pez, porque son peces reales que existen o existieron, y te van poniendo los nombres de los peces. Juego como muy contemplativo, más que Rime, porque Rime al menos tenías bastantes puzzles. Además, aquí los puzzles, a ver, que el juego es muy bonito, es un Walking Simulator. Yo lo llamaría un Walking Simulator, bueno, un Swimming Simulator, que vamos nadando. Pero el juego es muy bonito, ¿vale? Es muy bonito gráficamente, me encantan los juegos de este estilo. De hecho, tengo otro, lo tendré más adelante porque ya creo que es demasiado entre Rime y este. Es algo de un búho, no me acuerdo cómo se llama, un pájaro que volador. Es uno caminas, el otro nada, y en el otro vuelas. Y van a sonar, también está muy chula, ¿sabes? La música es muy bonita, pega mucho con el mar. Me da miedo porque yo tengo pánico al submarino. Dijeron que me iba a acojonar, pero... Nice. Bueno, Unreal ya con el motor de Epic. ¿El creador de este juego es el mismo que el de Terraria? Yeah. Ni idea, así te lo digo. 2016, o sea, 3 años el juego. Allí en Squid. Pues buena impresión de Azu, está bien. No sé cuánto costará. A mí me ha salido gratis, que lo regalaron en... Lo regalaron en Epic, tal, pero joder. ¿Ya está? ¿Cambia la partida? Cambia. Espera. Ah, capítulos. Puedo entrar en cada capítulo y rejugarlo, ¿vale? Guay. Meditar.
Vale, mira. Es que había unas estatuas y descubrí al final del juego que si te sentabas en la estatua podías meditar y ver los pájaros. Pero claro, como solo me senté en una, solo he desbloqueado esa. Si hubiese desbloqueado las otras, podría meditar y te podías ponerlo de fondo mirando los peces. Oye, si estás trabajando y te quieres poner un salvapantallas con pececillos y música relajante, pues oyes, pues ni tan mal. Lo guay es que puedes elegir capítulo para rejugar y desbloquear estas cosas. ¿Vas a tener canal Spyro? No creo que traiga a juego Spyro, a canal Spyro. Lo dudo mucho. En fin, Chorbis, hasta aquí el streaming de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar viéndome ahí. Tanto a Benz, a ver si se te sale bien y puedes reparar el ordenador de una vez, tío. Ya puedes al menos, joder, ya, aunque no streames, disfrutar del ordenador, porque, joder, tenerlo y no poder usarlo, vaya mierda. Bajedo, muchísimas gracias por venir. Lo siento por haber llegado justo al final, tío. Te he spoileado el final del juego y ya me tengo que ir. Lo dicho, os veo mañana con Hollow Knight. Recuerda que el viernes no grabaré, pero el sábado, si todo sale bien, el sábado por la mañana, estaré grabando y estaré jugando a Overwatch, ¿vale? De hecho, si queréis, os podréis unir. De todos modos, no iba a jugarlo. Yo no sé cuánto está, pero por hora y de media, dura hora y media, o sea, porque me lo dieron gratis, que si no. Y nada, Chorbi, lo he dicho, muchísimas gracias, esto ha sido de hoy, y hasta la próxima. Chao, chao. Despedido. Yo no debería, ahora debería. Ahora sí, chao, chao.